Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Jesús Martínez aquí con ustedes. That's right, guys. Jesús Martínez here with you guys here today to show you a little bit of interior cleaning on this Golf GTI 08 model. Así es, amigos. 2008, el modelo de este Golf GTI. Vamos a hacerle una detallada de interior. Vamos a ir a adquirir lo que es la Little Green, una aspiradora para interiores de la marca Bissell. Y he estado escuchando muy buenos reviews al respecto, entonces quiero, ya tenía planeado limpiar ese GTI por dentro. Tengo también un Volkswagen Jetta que le quiero echar mano. Y también, al último, quiero finalizar con esta Ford F-150 que ya le cuelga, amigos, una detallada de interior. Es la troca de trabajo de mi papá. Y pues ya te quería echar unos trancazos, pero primero vamos a darle con este Golf GTI. Así que también, amigos, quería tomar el tiempo para agradecerles a cada uno de ustedes por pegarle casi los 500 suscriptores. Ahí andamos por los 470. That's right, guys, I would like to thank every single one of you guys for subscribing to the channel. We're about to hit 500 subscribers, and yeah, I would really like to give thanks where thanks are due. So thank you guys, I really do appreciate it. And so if you haven't subscribed, go ahead and hit that subscribe button. Así es, amigos, si no se han suscrito, péguenle ahí el botón de suscribirse para que sigan viendo los videos. Yo sé que no he estado tan presente aquí con lo que son los vlogs y videos personales, pero quiero empezar a darles un poquito más de eso. I would like to give you guys a little bit more of these vlogs, my personal experience as far as like purchasing, you know, vehicles from the auctions and whatnot, you know, doing a little bit of interior cleaning or, you know, detailing and stuff like that. I'm not very good at it, but I'm beginning to get into it, and I would like to for you guys to be part of the process. That's right, let's go ahead and get this thing settled, and let's go ahead and get that little green from Bissell that I've been hearing a lot of good things about. So let's go ahead and get it. We're gonna go to Walmart. We'll be on it. That's right. Así es, amigos, aquí vamos llegando a la Walmart. Aquí en Chula Vista, aquí en la H. We're here at Walmart. We're about to get that little green here in Chula Vista. I had taken a look around, and this is the only place that they had it on stock, so here I am. Así es, amigos, lo estuve buscando en diferentes Walmarts y porque he visto una oferta ahí en internet. Estuve buscando y parece que esta es la única que tenía. Aquí estamos, vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Aquí está, here it is. We got the little green here with us. I had to wait a little bit. It wasn't on the shelves, no estaba ahí en las hileras. Tuvieron que ir a buscarlo a la bodega. Estuvimos esperando un ratito, pero ya lo tenemos. Vamos a ver cómo nos sirve, cómo nos va con esta little green. Aquí en el GTI no tengo, digamos así, manchas muy grandes, pero sí se le ocupa dar una pasada. Así que vamos, esta va a ser la prueba de fuego, el GTI. Así es, amigos, ahí nos estamos viendo. Voy a echar un poquito de gasolina. Here we are at the gas station. Aquí estamos en la estación de gasolina, amigos. Nada más quería enseñarles aquí el precio de gasolina en la Costco. 4.10 centavos por la 87. 4.10 cents. With the 87 octane here at Costco in Chula Vista. I want you guys to let me know how much you guys are paying for gas where you guys live. Quiero que me digan cuánto pagan por gasolina ahí donde viven. Déjenme saber ahí en los comentarios. Así es, acá en Chula Vista estamos pagando $4 en el Costco. Ya ahí por fuera he visto que 4.50, 4.60. Así que así es, está para arriba la gasolina. Vamos a ver cómo sigue todo acá de este lado. There it is, there you have it. Aquí está la estrella del show, Bissell Little Green. Vamos a ver qué es lo que trae. Qué trae el jabón. Febreze, Spot and Stain. A ver la maquinita. Está formidable, sí está. Ahí pesa más o menos. Así es, amigos, vamos a ver
cómo queda este carrito. La verdad es que no está tan mal, pero sí es un carro usado, y como lo estoy usando para el uso personal, te quiere andar más cómodo, más fresco. Y también, pues si lo vas a vender el carro, pues también te va mejor, yo digo, mejor presentación. I'm using this car for the personal use, so I want to go ahead and get it fresh and clean. It's not that bad. As you guys can see, we do have some stains right here on the headrest. Ahí tenemos ahí unas cuantas manchas en la cabecera, aquí en el asiento del pasajero. Yo creo que ya después de hacer esta limpieza voy a tener tiempo para aventarme el jale de lo que es el estos interiores. Como pueden ver, los detalles del Golf GTI de estos modelos, siempre les pasa esto al Sky. La tela, así como este lado, aquí pueden ver. Maybe once I do this whole cleanup, this whole upholstery cleaning, I may just get into doing this interior stuff. We have the right here, the head lining falling off. Tenemos aquí lo que es el interior que está cayendo. Después de esta detallada, yo creo que me tomo el tiempo. Yo creo que llevarme a Tijuana, un lugar que les puedo recomendar. Déjenme saber si les gustaría ver un video al respecto para los interiores de un lugar recomendado aquí por parte de Jesús Martínez. Alan, el serio. No está tan mal, amigos, no está tan mal, pero sí le quiero dar una detallada, y con esto me voy a dar una buena idea de cómo funciona la máquina. Y también tengo otros dos carritos que quiero meterle mano, el Volkswagen Jetta, y acá atrás puedes ver la Ford F-150, pero esta sí va a estar pesada, esta sí la usamos para el jale, y pues sí va a ocupar una buena detallada. Y como pueden ver, está retacada de herramienta. Y los asientos pudieran usar una detallada, una limpiadita, para que el jefe quede con su troca limpiecita. Pero ese va a ser ya en un futuro, amigos. Quiero primero echarle aquí al Golf y a ver cómo queda. Puede ser el Volkswagen Jetta. Y ya dependiendo de cómo sigan estos videos, a lo mejor les enseñamos el video de la limpieza de este Ford F-150 como regalo para mi jefe. Yo creo que por ahí debería empezar, ¿no? Pero primero lo de cada quien, como dicen por ahí. Cada loco con su tema. Así es, amigos, vamos a ver cómo es la preparación de la maquinita. We're gonna go ahead and see what it takes for us to put this machine together and get ready to rumble. Así es, amigos, vamos a ver qué es lo que pasa. Ok, amigos, vamos a ver un poquito aquí las instrucciones. We're gonna go ahead and read some of the instructions here. So it says that we gotta first remove the tank. Tenemos que quitar primero el tanque del agua, desenroscar la tapadera negra, echarle 4 onzas de fórmula, 4 ounces of formula, 2 capfuls, 2 tapaderas de la solución esta, 4 onzas. Le echamos agua caliente, no hirviendo. Fill it with hot water, not boiling. And do not microwave the water, que no la hagas microwave a la agua. Llenamos de agua hasta el punto que dice lleno. We fill it up with water till we hit the full line. Then we put back the seal. Le ponemos otra vez de regreso la tapadera negra. Y ya con esta parte presionamos para que salga la solución aquí de la manguera, y ocupamos esperar 3 a 5 minutos. The water comes out through here, and we're gonna let it rest for about 3 to 5 minutes for the solution to do its job, and then we'll be ready to go ahead and do the cleaning. Let's go ahead and do that. Vamos a hacer eso, amigos. Tenemos dos tanques ahora que me estoy dando cuenta, y este sí trae las marcas de la fórmula y del agua. Este nada más traía de lleno, pero ya cuando está el agua sucia. So, este es el que tenemos que usar. Quitamos la tapadera, echamos la fórmula,
Por ahí más o menos, un poquito menos le eché, ya que no creo usar tanto. Vamos a calentar el agua. Should be enough.
amigos. Vamos a ver un poquito de lo que nos encontramos acá de este lado. Miren nomás. When you take a look at that, that's what I had inside my car right before using this little green machine, the Bissell little green machine. Miren nomás, amigos, lo que sacamos aquí del carrito, de los puros asientos. No, cómo voy a poner a hacer los tapetes, el suelo, ya para otra ocasión. Pero es una perfecta demostración de lo que puede hacer esta maquinita. This is a perfect demonstration of what this little machine can do. The car didn't really look that bad from the inside, but you know, it's a 08 model. So who knows how long it had been since the last time they did this. Quién sabe cuándo fue la última vez que hicieron ese tipo de limpieza. Pero ahí pueden ver, amigos, puro chocolate que traíamos ahí en el carro. Ahora sí te puedes sentir un poquito mejor, sabiendo que estás un poco más limpio.